Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto, un placer. Feliz viernes para todos. Feliz fin de semana ya que se viene en esta jornada muy de temporada playera. Que la disfruten, que bueno, puedan pasarla con su familia, con sus amigos, reuniéndose de buena manera o pasando en la ciudad que se queda más vacía y la pueden disfrutar bastante. Novedades, bueno, la última, recién hace más o menos media hora, el fichaje confirmado ya de Luis Arce por parte de Barcelona, para conversar un poco de quién Luis Arce en la última temporada. El otro día estamos discutiendo, entraba el equipo A, entraba el equipo B, fue sobrevalorado el año, fue infravalorado el año de Luis Arce. Bueno, nuevo fichaje de Barcelona para ese medio campo, en medio de mucha noticia a través de lo que pasaba con Carcelén, después de lo que pasaba si es que se iba o no Nixon Molina, con la renovación de Sousa, con Piñatares, que igual siempre está, pero bueno, Barcelona decide fichar a otro jugador de la larga lista de los que ha fichado después de la salida de Matías Oyola. La verdad que ese vacío Matías Oyola nunca fue fácil de llenar y se han buscado algunos jugadores ahí para poder reemplazarlo. Señor Carlos Gálvez, ¿cómo está? Buenas bien, tardes. Bien, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Santiago. Buenas tardes a ti, a todos los compañeros, a la gente que está ya con nosotros. Es poca playera, es cierto, ¿no? La gente está... ¿Usted siempre va a la playa? Viendo, sí, me voy el fin de semana, me voy a la zona playa. Zona tranquila, linda. A disfrutar, a relajarse un poco, a pasear en la arena. Me gusta caminar por la arena, me gusta levantarme temprano. Es bello. En la... ¿Qué, no te ver gusta? El amanecer. Me encanta. Y ver caer el atardecer. Me encanta ir a la iglesia esta de Olón. No, pues a la iglesia de Olón. Es que tú no sabes, no conoces esa parte. Sí, la iglesia, en la iglesia de Olón es turística porque tienes una caída del sol espectacular. Sí, es espectacular. Sí, te la recomiendo. Anda, pero mejor que muchos países millonarios, de verdad. Me aburre la playa. ¿Cómo? Me aburre la playa. ¿Te aburre la playa? Sí. Bueno, no, se nota, estás más... No, no, es lindo, es lindo. ¿Sabes qué pasa? Que creo que no has ido nunca... ¿Has ido con amigos a la playa? Sí. ¿Y cómo te puedes aburrir? Porque las actividades que se hacen no son de mi agrado, salvo fútbol, pero tienes tenis, de todo y... en la playa. O sea, a mí no me gusta. Puedes hacer de todo en la playa. Pero después le cogía amor. Puedes hacer de todo en la playa. O sea, de todas maneras es una bonita época. Y con respecto a lo otro, la nueva contratación de Barcelona, que ya se la venía hablando, al menos en este espacio, lo de Luis Arce y la posibilidad para unirse al ídolo en este 2023, yo creo que es una buena contratación, es un buen volante de primera línea que te puede entregar ciertas cosas que Barcelona no tenía, por ejemplo, temporada anterior. Tiene remate de media distancia, tiene buen pase, tiene buen cambio de frente, tiene incluso, te diría yo, buen traslado de pelota, Luis Arce. Después habrá que ver si todas estas virtudes que ya le vimos en el Cuenca, le vimos en el Macará y también en algún otro equipo más, las puede aplicar en un equipo como Barcelona, donde sabemos que la presión aumenta y que cuando te equivocas o el primer pase no es bueno, empiezas a tomar un nerviosismo que a lo mejor no te permite. Y entrará la frase que dice Esteban de hay que ver cómo demuestra en Barcelona. Yo lo quiero escuchar. Habrá que analizar ya cuando él se ponga. Ahora, limítalo lo que va a decir. En el arranque, diría yo, es una buena contratación. Bueno, señor Esteban Drere, cuénteme, ¿qué le parece el fichaje de Luis Arce? Usted que es un poquito reticente con estos fichajes de equipos de mitad de tabla hacia abajo. Bueno, Luis Arce estuvo peleando descenso, pero ¿qué le parece, la verdad? ¿Qué visión le da? ¿Le da el visto bueno? El veremos, el no creo que le vaya a ir bien. ¿Cómo anda, Esteban? Javier, un abrazo. Hola, Santi, buenas tardes a todos. Lo hago a propósito porque lo estoy escuchando a los dos, Dios y la Virgen. Abrazo enorme a todo el país. Hoy estaba escuchando cierto en algunos programas en Europa, y como todos los mundiales siempre nos dejan algo de enseñanza y nos enseñan un poco la línea que se va persiguiendo cada día más. Yo creo que este jugador cabe ideal para un sistema táctico 4-3-3, porque es un jugador que tiene intensidad en la marca. Y para es Bustos. Un jugador que sabe, sí, que tiene, es un jugador que tiene recorrido con la pelota hacia adelante, tiene visión hacia adelante con el balón, es intenso en la marca en la mitad de la cancha. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado a ciertos medios españoles y algunos periodistas españoles diciendo que Argentina cambió el fútbol. Porque jugó con tres volantes que... Pero el chiringuito no, porque son... el chiringuito es show, es otra cosa. No tanto periodismo. Un poco de todo. Uno tiene que ver todo, ¿no? Si, cada uno saca su visión, si es show o no, su palabra. Uno tiene que ver y analizar el contexto de la palabra. Si uno lo dice gritando, riéndose o llorando, el tema de analizar lo que quiere, el mensaje que quiere mandar cierta persona, o analizar
lo que él dice, yo creo que lo que él dijo a un periodista español, que el fútbol va cambiando y que hoy los tres volantes, fíjate que el Brighton por momento a veces juega con tres volantes, a veces juega con dos, no juega con media punta ya. Entonces la intensidad que le da la mitad de la cancha se está convirtiendo cada vez más prioridad. Tener esos tres volantes que se vayan rotando, que a veces salga uno entre los centrales, que a veces salga otro, y no tener siempre un volante que solo saque la pelota desde atrás con los centrales y hasta la mitad de la cancha llego. Entonces me parece que el método, ese método guardiolismo también de este 4-3 volantes, fíjate que Rodri por momento se tira central, por momento va más adelante, por momento pisa el área, y creo que Arce tiene... se puede adaptar a ese sistema, ¿no? Bueno, está bien, entonces le dio el ok el señor Esteban Drell. Saludos. A ti te encanta, Luis Arce. Sí, sí, ¿cómo les va? Primero hablando, me parece interesante rápido lo que plantea Esteban, que lo dijo D'Alessandro, el periodista argentino que trabaja en el Chiringuito. No es Andrés D'Alessandro. No, es el maestro D'Alessandro, no me acuerdo. Ah, pero sí fue Chiringuito entonces. Sí, pero bueno, si lo dijeron donde lo leyó Esteban también. Yo creo que no es el término Argentina cambió el fútbol, porque no. Yo creo que confirma una corriente que ya se venía dando. Yo creo que los cambios siempre se dan en los clubes primero, y creo que el Chelsea, el Liverpool, el mismo Madrid, hace rato vienen jugando con tres volantes que ninguno se queda anclado. Guardiola sigue en la suya, ayer Rodri jugó casi de central prácticamente, pero el resto sigue teniendo... Guardiola inventa todos los días, sí, todos los días le encanta cosas nuevas. Pero yo ya a mí me encantó, que... algo corto, Javier, ayer lo mataban, Javier? A Guardiola. No sabe mi nombre, Carlos Javier, bueno. Un año Carlos Javier. ¿Sabes qué? Ayer lo mataron a Guardiola. El primer tiempo hizo cualquier cosa. Sí, 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 le costó. Sí, pero es parte de tratar de experimentar, de ver qué te puede romper un partido que estaba complicado, que tenía las mejores opciones. Pero fíjate cómo termina rompiendo en una de esas inventadas. Termina rompiendo y le pone a Marrés y hace el gol. Digo, y la gestación el del segundo gol, tiempo, la lectura fue excelente. Excelente. O sea, a mí me gusta que siempre muestra variantes nuevas. Lo del primero inventó y no le salió. Está bien. El problema, mira, que lo haga en este partido da igual. El problema es cuando lo hizo en una final de Champions contra el mismo Chelsea. Claro, y él reconoció que se equivocó. No, eso fue. Él reconoció. Eso fue. Pero bueno, volviendo a esto, yo creo que ya se venía dando el Bayern campeón con Flick también. Ya se venía dando esto de no tener uno posicional. Y el guardiolismo en sí ha ido perdiendo adeptos. Yo ya no veo todos los equipos queriendo copiar lo mismo. ¿Pero cómo te fue? Después, lo de Argentina es una confirmación de todo eso. O sea, el tema de los tres volantes muy movedizos. Sobre todo más allá de los tres, más allá de la cantidad, la característica. Tres volantes con mucho. Puedes jugar un poco de todo, ¿no? Correcto. Yo no creo que va a jugar con tres volantes. Yendo a Barcelona. Claro, el tema es que Bustos no juega con tres volantes. Yendo a Barcelona. Pero Arce para jugar con eso. Pocas veces lo hizo. Me sorprendería que arranque este año haciendo eso. Porque ¿sabes por qué? Porque si hace eso, tienes que prescindir del 10. Solo que la final de vuelta la cerró así, jugando bien. Jugando bien. Barcelona te diría que está quedado en el tiempo en todo esto que estamos hablando. Pero para arrancar jugando con tres volantes, tienes que prescindir del 10. Y Barcelona tiene. Claro. Damián Díaz, que es inamovible. Barcelona tiene Piñatares entre los centrales y Díaz. Tiene a Titi Ortiz y tiene a Cortés. Que a Titi Ortiz lo puedes poner de interior. Ok. Pero tiene jugadores en esa posición. Y uno de ellos es inamovible para el técnico. Díaz obviamente es muy crack, se le respeta toda la historia, pero qué lástima que nunca se pudo como modernizar un poco a decir, bueno, puedo ser un interior. E incluyo... Pues hubiese sido buenísimo para él. Eso, rifle te va a retar. E incluyo a Piñatares. No, igual es crack. Piñatares es un 5 que solo cumple un rol. Claro, y eso lo limita. Claro, por ejemplo, si Barcelona jugara con 3 Luis Arce en la mitad de la cancha, yo creo que ese equipo volaría. Sí, bueno, después, hablando, perdón, rápido de Arce, insisto, estuvo en mi 11 Ideal con una licencia que me tomé, si no es un Ideal 11B, no importa, estando un equipo que descendió, uno de los peores equipos del año, fue figura en casi todos los partidos, jugando por derecha, de interior derecho, de interior izquierdo, de verdad que de todo, sumando pegada, no tanto de 5, fue más un no, sí, iba para todos lados, Y ya él se lo merece hace rato, desde que estaba pero en el Cuenca. Pero el año pasado fue uno de los mejores también. Ya el se año lo merecía desde Cuenca, cuando fue a Liga tenía demasiada competencia, no le llegó jugó, Antonio Valencia. No jugó nada, pero se lo merecía y me alegro mucho por él. Señor Andrés Ponce, ¿usted cree que estamos excediendo en elogios a Luis Arce? Es un buen jugador, buenas tardes, un gran abrazo. O solo para buen todos. Jugador. Es un buen jugador, lo que siempre hablamos aquí, que otra cosa es ponerse la camiseta de Barcelona, Emelec, y ahí deberá, o Liga, y deberá demostrar. Arce ya estuvo en Liga, estuvo en el Nacional. A Liga cuando lo fichan le llegó después Antonio Valencia, por eso lo sacaron. Que la rompió. Habrá siempre algún contexto, pero ponía el otro día el ejemplo de Marcos Mosquera.
Marco Mosquera en su momento estuvo también en Barcelona, poca gente lo recuerda, otro momento, otro tiempo, en Barcelona, en Liga, en el Nacional, y donde le fue bien era en Cuenca y Muchurruna. Pero no la agarró más tarde el alto nivel a Mosquera, porque creo que la agarró 31 joven, por ahí. Arce empezó 28, puede ya, ya tiene 29. Pero 27 Arce lo explotó a los 25. Siendo Arce, 26, siendo, Arce, siendo Arce un buen mediocampista, con las aptitudes técnicas que ustedes han hablado, incluso hasta yo le sumo liderazgo. El tipo llegó a Macará y en tres semanas ya era el capitán del equipo, lo cual te habla también que es alguien que habla, es alguien que lidera grupos. Barcelona es otra cosa, no, no estoy hablando, no, por supuesto. Sí, pero ahí tienes a Carcelén. O sea, Carcelén que es una bomba de tiempo. No estoy hablando de eso, simplemente te habla de que tiene rasgos de líder, de buena personalidad. Nunca se ha hablado mal de él desde lo extrafutbolístico. O sea, creo que es un fichaje interesante, es una apuesta de un jugador para formar equipo. O sea, hoy para mí Arce, para por encima de Molina. Tengo una duda. Muy por encima de Molina. Y si Carcelén sigue con estos idas y vueltas, tú dices como para ir depurando la nómina. Por encima de Carcelén también. Es que a Barcelona, son una cosa, Barcelona le ha hecho, después de la salida de Oyola, el puesto que más sufre, uno de los puestos que más sufre es el de 8. Totalmente, totalmente. No tiene a su 8. Es más, yo creo que eso lo ha afectado a Piñatares. En ese puesto. Hasta en la imagen a Piñatares. En ese puesto, en teoría, está Sousa, Carcelén y Nixon. En teoría, ¿no? Nixon se va. En teoría están esos tres. Si traes a uno más, sí, como que te entrega esa duda de, ¿será que va a cambiar a jugar con tres volantes? Eso lo llevamos 3-4 años hablando con Bustos. Porque ya, a ver, si tienes cuatro jugadores de la misma posición y solo un 5, que es después que Libertadores. Yo lo que creo es que se va a ir uno también. Hay Libertadores y va uno. Lo vas a hacer jugar a Molina de 5. No, Nixon Molina se va. O se va a uno, Nixon sí. Molina se va, pero igual queda una competencia. Leonay. ¿Dónde se va Nixon Molina? No me acuerdo. Carolina Dávila había dicho Delfín, pero ya hace como 2 meses. A Delfín le viene bien. No sé si seguirá, porque Delfín se va a llevar a Renny Jaramillo, así que imagino que... Yo creo que ya no, porque Renny Jaramillo ya llegó. Claro, pero se va. A lo que voy, Leonay Sousa no era titular. No. Ni cuando estaba... No. Porque se lesionó, porque cuando él llegó cada vez que estuvo bien, estuvo titular. Era titular. Puede ser, pero... Después se lesionó y ahí entró Carcelén. El tema es que hoy Carcelén es el titular... Y yo creo que es una pelea entre los tres. Sí, no veo otro lugar. Ahora, porque que, Luis Arce ha jugado por derecha. Yo lo que no creo lo es que de verdad Barcelona quiere tener a alguien que le siga compitiendo a Carcelén. Uh-huh. Para como que el chico se despierte un poco. No se vaya. Y si Sousa se mueve a ser 5. Sí, para mí sería lo ideal. Bueno, lo vendieron. Supuestamente se hablaba mucho eso de Sousa, Esteban. Sí, no, coincido con lo que decía Carlito. Ojo que puede ser Sousa, Ortiz y Carcelén, mitad de cancha. 2 extremos y un punta. Ahora, para tratar de empezar a tener esa intensidad en la mitad de la cancha y después ver, tener la solución de jugadores como Díaz, como Cortés, o en base a Díaz y Cortés, hacer lo que muchas veces por ahí en Argentina hacía Messi, que caminaba en los últimos, en la mitad de la cancha, rotaba y tenía el punta que hacía más el sacrificio en vez de Messi, que hizo Argentina, que defendía por momento con 4-5-1. Entonces, a lo que voy es que estaría bueno también esos tres volantes ser movedizo y que tenga la capacidad. No pasó el mundial, si no lo fuiste a ver vos. Ya pasó el mundial. Fuiste a ver la de los camellos. Pero ya, pues Scaloni. ¿Hasta cuándo Scaloni, Messi, Enzo Fernández? Ya fue. Ahora todo el ejemplo, pero ahora inventó el fútbol Scaloni ahora. No, te estoy dando tácticamente. Pero ya, pero pongo otro ejemplo, pero todos los días Scaloni. Lo que pasa es que vos no entendés nada. No entiendo. Lo único que entiendo es que... Titular, vos no entendés nada. Lo único que entiendo es que llevas 20 días seguidos poniendo de ejemplo a Scaloni. Está bien, quedó porque campeón del mundo, no, pero no, ya no, está. No, un ejemplo, no te estoy dando nada. Cómo podría... Lo que pasa es que vos... Vamos a decir Muchurruna. Mira, Scaloni en Argentina. Claro. Vamos a del Cuenca. Sí, Cumbicu, mira esto. Chango, Scaloni. Ya, pues todo es Scaloni. El sistema cuando vos no tenés la pelota. Lo que pasa es que vos sabés cuando no tenés la pelota te tenés que armar de una manera defensivamente. De acuerdo, tenés la pelota, Rifle. Desarmar. Pero basta. Entonces, con Scaloni. Lo que voy es que Barcelona podría jugar con esos tres volantes y tener los 2 extremos y el punta. Y si en algún momento... Puede ser que haga lo que por momento decir que Díaz no puede correr, a Esteban, lo mejor. Llevo 3 años pidiendo eso. Pero ese tres volantes es sin Díaz. Llevo 3 años pidiendo eso. Yo por eso no creo que vaya a pasar. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero 3 años sin llevo Díaz, pidiendo eso. Pero es sin Díaz. Eso. Obvio. Y no, o sea, yo a Díaz no lo saco así a rajatabla del equipo. Yo sí. Pero pará, Díaz puede caminar como lo hacía Messi. Pero que el ¿Pero dónde? ¿En qué puesto? No, Esteban, hoy Díaz, yo o creo sea, que... ¿En qué mira, puesto? Yo entiendo que en su momento Díaz tuvo la influencia, de verdad, para decirle, tú camina, no importa. ¿Por qué no pones eso de titular? Díaz puede caminar como lo hace Messi. Yo creo que hoy Díaz no ha mantenido la regularidad en el nivel como para seguirle dando ese rol.
De verdad. Si tú me dices Tití Ortiz, que igual Tití Ortiz no camina, pero yo Díaz ha tenido picos altos, el clásico, la final, pero en su temporada igual es normal también que Barcelona de a poco esté, bueno, no de a poco, pero de a poco también esté teniendo el potencial reemplazo de Damián Díaz como sistema o como nombre posicional en el puesto de mediapunta, Esteban. Yo creo que estoy de acuerdo, tiene que tener privilegio un poco Díaz, como lo tienen algunos. Hoy yo ya no creo que tanto. Fíjate, y hay uno que está ahí que tiene un privilegio bárbaro. Pero Esteban, para todos los partidos, pero perdón, todo perdón. Acreditado. Esteban, ¿tú? Tiene privilegio. Eso es verdad. Todos los, eso es verdad. Los jugadores y los periodistas tienen privilegio. Sí, Andrés tiene privilegio, estoy de acuerdo. Pero escucha. ¿Qué periodista tiene privilegio, Esteban? Andrés, es verdad. Me los gané. Ahí está, lo tenés sentado al lado tuyo. Me los gané. No, Esteban, que te diría también. Andrés le dieron las entradas. ¿Y vos te parece Ecuador, que Díaz no se lo ganó? Tuvo que ver cómo conseguía. Sí, tú tuviste que ver colgado el alambre. Escúchame. Yo estaba sentado ahí. Esteban, entonces Díaz no tiene privilegio. Esteban, ¿tú crees? ¿Tiene privilegio? Lo tiene. ¿Tú crees que hoy es algo correcto? Con un jugador que ya va para los 37 años, si, que si no, no mantiene volante, un nivel alto, siempre. Carlos Javier, si pongo un tres volante, como esos tres volantes de desequilibrio, de ida y vuelta, de sacrificio cuando hay que correr, cuando hay que atacar, llegan al área, podés tener un jugador así, podés. O sea, que era fíjate, un rombo. Lo tenía Brasil con Vinicius, lo tenía... Claro. Es que Esteban, tú me nombras a Messi y a Neymar y ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Ponte Aucas con Figueroa para traértelo acá. Miller con Emelec, perfecto. Yo creo que hoy Díaz no tiene el nivel, salvo los picos, no tiene el nivel para darle esos privilegios. Díaz, de verdad, para mí en la temporada... Pero si en la final fue de los mejores, salvo el penal que todo el mundo discute. No, en el clásico de la final fue la figura. Pero en los partidos bravos. Bueno, el resto del torneo... No, que fue bueno. El 70% del torneo no fue bueno. Tampoco malísimo, pero no fue Marco. No fue bueno de Barcelona. De Barcelona para fue mí lo no mejor fue que bueno. Hubo. Bueno, Díaz, de Barcelona fue lo mejor en Barcelona, que tuvo. En un Barcelona con Célico destrozado. Ok, pero de lo mejor que tuvo. Donde nadie jugaba bien. Carlos, pero Carlos, ¿tú te acuerdas partidos de Barcelona con Balaseo, con Católica, que Barcelona no tocaba la pelota? Díaz, ¿cuántas soluciones dio? Yo estoy de acuerdo en que habrá partidos. Un sistema, y hay partidos más, me parece que lo discutí con el Rifle en algún momento con respecto a esa semifinal de Copa Libertadores contra Flamengo, en donde yo sostenía que Díaz, por el tipo de partido, por el escenario en el que se iba a jugar ese partido, que no le iba a ser tan útil a Barcelona porque a lo mejor no iba a tener mucho tiempo la pelota como para poder desarrollar todo su eso potencial. Es cuando hablamos de los partidos visitantes. Okay. Además, bueno, a Arce te sirve mucho. En este contexto en donde yo veo a un Barcelona, entiendo que va a salir a proponer, que va a jugar siempre en campo rival, a lo mejor Díaz sí el influye. Local, sí. A lo mejor Díaz sí influye. Cuando vas a tener que jugar contra Independiente en Quito, contra Liga en Quito, contra Católica en Quito. Yo te diría todos los partidos de la altura. Todos. No sé si todos. Pero algunos... No, porque algunos los recién ascendidos. Sí. A ver, es contra Cumbayá no lo vas a guardar. Pero es que es una cuestión... No lo vas a guardar contra Gualaceo. Es una cuestión física, ya ni futbolística. Yo creo que en la altura, tener dos jugadores, que le viene pasando a Barcelona hace rato, dos, a veces tres, que no corren, en la altura te liquida. Depende de cuáles van a jugar. Oye, Barcelona, obviamente si vas a tener a Cifuentes y a Díaz, no. Por eso, no, y Bauman yo tampoco. Peor con el estado que está Cifuentes. Yo tampoco creo que Bauman vaya a corretear a todo el mundo. A lo que voy es que Barcelona, recordemos que en la altura, los últimos dos años, ¿cuántos partidos ganó? No, poquito. Creo que a Católica le ganó. Bueno, a Católica y el técnico cuando se y el técnico cuando se tiró atrás con Célico, ¿te acuerdas? Sí, no más de cinco. Entonces, hay inconvenientes, hay cuestiones que tomar en cuenta más allá del subcampeonato. A ver, yo no creo que Díaz tenga el puesto ganado, asegurado siempre todos los partidos. Con gusto, sí. Es probable, pero yo creo que no debería. Ahora, yo no lo descarto rápido. O sea, yo no digo tú no juegas acá. Yo creo que hay partidos donde Díaz es muy importante. Y si los bravos, a los otros les pican los pies. Y si lo usaron los últimos 25 minutos, fuera espectacular. Lo he dicho y comparto. ¿Por qué lo quiero escuchar al Rifle? Porque, a ver, si bien es cierto, todos aquí en esta mesa estamos de acuerdo en que Damián Díaz fue un gran jugador en Barcelona y que figura, que es una de las leyendas del equipo por todo lo que consiguió, también creo que estamos de acuerdo en que la actualidad, la realidad, por un tema normal de edad, de físico, no le permite a él hacer todo lo que podía hacer 10 años atrás. Eso es natural, es normal. Hoy, a ti, Rifle, ¿te parece que con todas las limitaciones físicas que él ya puede tener producto de todo el desgaste de su carrera, es titular fijo, inamovible, si es que está bien físicamente para jugar o no? Yo creo que, Carlos, ¿sabés cuál es la respuesta? La respuesta es Pellerano. Pellerano se le arma una estrategia alrededor de él, una estructura alrededor de él para que él pueda, en los minutos que aparece, aparecer en su esplendor. Entonces, si vos haces un equipo acorde de poner tres volantes, de a lo mejor permitirle a él que el 9 corra más que él,
Esteban, lo puedes hacer. Mí, perdón, para el mí Pellerano es que si... cada vez juega menos. Pellerano viene eligiendo el torneo las últimas dos temporadas. Que me parece bien. Pero juega Joao Ortiz. Tiene 41. Por eso. Por eso, allá. No, cuando la diferencia es que Quito, ¿cuánto tiene? 38. ¿Y él? No, ¿cuánto tiene Quito? 30. No, 40. 40. 40, sí, 40, 41 que tiene Díaz. Ah, no, Díaz tiene 36. Claro, y bien, yo le he visto a Pellerano desde el banco ayudar mucho, colaborar. Es decir, no sé. Sí, bueno, pero eso es lo que digo. Hay una diferencia un poco de edad entre 40 y 36 o 39. Hay una diferencia. Sí, yo creo que depende de la estructura que vos quieras. Ahora vos decís, no sé, eso el entrenador lo analizará y lo verá todos los días. Decís, mirá, no estás para esto, tengo que armar una estructura totalmente diferente y te voy a acoplar en los minutos más importantes, en los minutos que más te necesites. Esteban, ¿y tú que hablas, tú que hablas un poco de Argentina? ¿Te gustaba igual ese 4-3-3 medio con Díaz, algo medio recostado a la izquierda? Sousa, Carcelén. Depende del 9. Para mí depende. Vos viste lo que hacía. Lo vuelvo a traer a colación, pero depende del 9. Si vos tenés 9 que se sacrifica por el 10, ahí fue Castillo. Yo te digo algo. Es que, ¿sabes qué? Hay posiciones, porque ahora que lo están mencionando a Pellerano, hay posiciones en donde sí pueden haber jugadores mayores porque no necesitas tanta intensidad y tanta velocidad. Un puesto el arquero. La posición o la forma. El arquero, uno. No necesita esa intensidad. Okay. ¿Cuál más? El volante 5, en la forma en la que juega Independiente, en el ejemplo que tú pones a Pellerano, armar el equipo para él. Todos rotan, todos. Exacto. Equipo replegado, los centrales. Los centrales. Pero, por ejemplo, un lateral sin velocidad no puede jugar. Correcto. Un delantero sin velocidad difícilmente puede jugar. Extremos sin velocidad no puede jugar, por eso son reconvertidos. Los laterales pasan a ser back centrales, en muchos ejemplos en el mundo. Sí. Volantes de avanzada pasan a ser volante 5 porque Pirdo, por ejemplo, va a la posición más atrás. Díaz, en esos últimos metros necesita intensidad, necesita velocidad y no la tiene. Yo no creo que sin velocidad, sin agilidad se pueda jugar en esa posición. Es muy difícil. Valderrama lo podía hacer hace 20 años, Rifle. Ya hoy no se puede rodear el equipo para que juegue Díaz allí. Pellerano te lo acepto por las condiciones que te estoy diciendo. Pero un lateral, un extremo, un 10, no un 10 actual. La temporada así. Hay que ver, si no tiene velocidad, no se puede jugar. Lastimosamente. Por eso Cristiano está como está. No, pero correcto, no compare, tiene 38 años, hay diferencia, un año, dos años, siempre hay diferencia en los últimos años de tu carrera. Yo lo critico, pero Cristiano ya no puede hacer lo que hizo siempre, porque tiene 38 años, es normal. Sí, yo sé, pero no es crítica, no estamos criticando casi. No, es normal, es más, la crítica es del entrenador. Claro, el entrenador está, lo ve todos los días, y tiene un rol de... decir, armo un equipo acorde a él, o y el otro rol, armo un equipo aparte de él y a él lo sumo en ciertas situaciones. Mira lo que hizo Ten Hag. Y lo hablo con él. Afuera, ¿está de acuerdo? Al banco. Y si se enoja, fuera del club. Ya, déjelo a Cristiano. Lo que digo es... Pero Ten Hag es... A lo que voy es a esto. En sí, el fútbol va evolucionando y hoy a Barcelona se le va a pedir otra cosa porque los demás equipos están compitiendo muy bien y tienen sistemas tácticos que van creciendo. Entonces, los equipos, el Cuenca creció mucho, el Musurruna, fíjate cómo se están armando. Los equipos de mitad de tabla se están armando bien. Entonces, los equipos grandes van a tener que tener sistemas modernos. Estoy de acuerdo. Les hago una pregunta. Físicamente, ¿quién les parece que está mejor? ¿Negro Figueroa o Quito Díaz? Lo que pasa es que son escenarios distintos, porque Figueroa jugó casi siempre en la altura. Distinto. Claro. Porque el Figueroa que yo vi en la costa... Figueroa en la altura, costa moriría. Figueroa entrenando todos los días en la costa y tener que subir a la altura, hermano, yo no creo que aguante. Es el mismo caso de Pellerano. Sí, el mismo caso que Pellerano. Porque es cierto, como Esteban dice, Pellerano tiene 5 años más que Díaz, pero Pellerano juega en altura. Entonces, de cierta forma también, bueno, como Figueroa. Ahora, Figueroa yo lo voy a correr todo el tiempo. Y Figueroa, igual con Farías, tampoco entró siendo titular. Y Figueroa este año cumple 40. En casa sí. Y Santi, los últimos partidos de Figueroa se quedaba al lado de la Tucordoñe también. Sí, se quedaba más cerca. Y la estructura de Auca aguantaba muy bien. Entonces, depende de la estructura que vaya a montar el entrenador. Pero por eso decimos que Arce es un buen fichaje, porque Arce es un tipo que te incorpora intensidad. Por ejemplo, en la final, incorporan a Sousa, intensidad. Arce te da intensidad. También hay son jugadores que en el entorno pueden ayudar un poco a este Damián Díaz, que no te compensa tanto eso. Leonavi y Arce me parecen jugadores de un perfil, si quieres, similar. 5 que juegan más sueltos de 8, pero Arce me parece más completo.
Arce por, tiene remate media sí, distancia. Sí, Arce ha sumado remate. Yo creo que tiene pase hacia adelante. Sousa, Leonay tiene pase a los costados, nada que más. Sousa es más técnico. Yo creo que Sousa tiene más, un poquito más, aparte, sí, un poquito más técnico. Sousa con la pelota tiene, a mí no me da nada sí, en campo rival. Pero tiene más recorrido. De verdad. Nada. Tiene más. Pero Arce ver, también tiene recorrido. Que, sí, pero vos tenés que analizar una cosa, Carlos Javier. Arce viene de jugar a un equipo que era un desastre. Uh-huh. Y la realidad es que Sousa tiene una ventaja en que ya sabe dónde está jugando, sabe lo que tiene que rendir este año, sabe que es su oportunidad y que lo que demostró los primeros 4 o 5 partidos lo puede sostener. Y si lo puede sostener, pero es un volante. En esos 4 o 5 partidos, con un nivel alto. Ahora, yo también creo que igual recuerda que Macará jugaba con mucho espacio. Entonces, le dejaban espacio para un equipo que normalmente te contraatacaba. En esos 4 partidos que yo destaqué a Leonay, que me gustaba mucho Leonay, lo destacábamos por su despliegue, su intensidad, su marca. Nunca por el juego con la pelota. Yo no le recuerdo a Leonay Sousa una ruptura hacia adelante, un pase filtrado. Por eso yo creo que Leonay sería mejor en el puesto de Piñatares, con ese despliegue muy bueno que tiene, con esa muy buena recuperación y acompañado de jugadores que tengan más criterio en campo rival. Donde Arce no es especialista, no es quizás lo que nosotros nos imaginábamos, un fichaje tipo Jordan Sierra, pero que tiene igual un muy buen presente en el fútbol ecuatoriano. Pero lo que sí te das cuenta es que estaba Barcelona buscando un jugador de ese perfil. Sí, porque sí, no claro. Fue Sierra, fue Arce. Sí. Necesitaba un 8... De esas características, sí, porque sí. Porque creo que Gaibor también por el Carcelén. De Carcelén. Todavía no se convencen del todo. Sonó Gaibor también, ¿no? Gaibor también sonó. Sí. ¿Sabes que Nixon yo creo que va a salir? Y el chico Isaac Delgado debería irse también. El que fue media punta, ¿no? No, medio volante ofensivo. Volante sí. Mixto, sí. Que a mí me pareció interesante. Debería salir a préstamo, porque acá no va a jugar nunca. ¿Qué otro jugador está para prestarlo? En Barcelona, Rendón mismo, porque yo creo que Pineda y Portocarrero van a cuidar ese lateral. O sea, ¿hoy cómo quedaría un 11 de Barcelona? Hoy. Pero estoy terminando de ver los de préstamos. Eso, nada más. ¿Te hablaron de la foto de Cifuentes? ¿Cómo? No, hay varios. Pineda, Cortés, no, yo ayer vi que le dieron... Yo entiendo también que leen palo en Twitter a hay tres a que todos. Están... ¿Quién? Sí, están bien. Pineda, Cortés y Cifuentes. Y yo pensé que llegué gordo, hermano. Están complicados. No, Cifuentes es terrible. No, lo es Cifuentes. A ver, 11 de Barcelona creo yo. Burray, Velasco, que ahí para mí es lo que falta. Paco Rodríguez, Sosa, Pineda. Misma defensa con Pineda. Correcto. Piñatares... Carcelén, Fidel Martínez, Díaz, Titi Ortiz, Bauman. Diciendo que Fidel puede salir y entrar Janer o Adonis, porque Fidel perdió el puesto en la final, pero el resto creo que es eso. Bueno, igual, siguiente partido de pretemporada de Barcelona, digo que esos también se los podrá seguir en Estados Unidos. Sí. El 18, si no me equivoco. A mí me gustaría ver un Carcelén, Sousa, Titi Ortiz. Como tres volantes. Me encanta la idea. Sí, a mí también. Me encanta. Fidel, a mí también muchísimo. Fidel interiorizado, cerrándose. Suena muy bien, de verdad que suena muy bien. Janer Corozo por izquierda. Y va Corozo por izquierda y Bauman. Me encanta. Bauman es otro que hay que recuperar. Yo no he visto, la verdad, en esas fotos no he visto mucho de Bauman. Pero quiero ver cómo anda Bauman. Lo vimos en Qatar, estaba bien. En el aeropuerto. En Qatar, o sea, se lo vio que estaba en forma. Eso es de diciembre hasta acá. No, pero igual... O sea, el tema es que cuando llegó a la pretemporada... Hay otro tipo de profesionalismo. El tema es que cuando llegó a la pretemporada anterior, Paiva estaba bravísimo. Enero de este año... enero del 2022, a un año atrás, estaba subido de peso. Sí. Paiva por eso de arranque lo limpió, pues estaba pasado de peso. Sí. Por pero eso. Bueno, señores, vamos a escuchar un poco también la visión de las personas. Recuerden 0989-266-897 para que nos manden sus mensajes de cómo les va gustando, quedando este Barcelona. ¿Los convence el fichaje de Arce? Lo que hablamos un poco de Damián Díaz y también los leemos en Diblu TV. Una pausa y ya regresamos con más de Tiempo Extra. Inicio de espacio publicitario. El futbolista ecuatoriano tiene todo, pero aquí arriba no se cree. Hay dos cosas. Uno es que su disciplina no es la ideal. Todavía siguen habiendo... no es como... Yo me imagino cómo debe ser Europa, porque no he ido, pero me imagino que allá sos profesional y si no, te quedas a un costado. Tú
a ser narradora, me dice, tienes que ser narradora. Pero como los papás siempre los dan a los hijos, yo dije, este man, yo ni bola le paré a mi papá, ni bola le paré. Pero él me venía diciendo, tú tienes que ser narradora, mira fútbol. ¿Y practicabas en el espejo? Sí, en la ducha. ¿En la ducha? En la ducha, en el cuarto de gritos, que es mi cuarto. No. Pero sí, sí, porque narro, por si acaso no va a pensar la gente nada, sí, mal, claro. Porque narro nada más. Ya. ¿Qué ha sido lo más loco que te ha pedido un hincha? Yo creía que el boxer, o sea, la licra. La licra, y yo, aguanta, o sea, primero, si yo estoy vestido así, tampoco me va a quedar desnudo, pero la licra no tiene sentido. ¿Y por qué no Tuco? ¿Por qué Tuca? No sé, porque a ver, dice el profesor, los profesores, que ellos tenían un jugador de mi característica, que a ellos le decían la roca, y a ti te vamos a poner la Tuca, porque eres Tuca de hombre, Tuca de jugador. El periodismo, Carlos Víctor? El periodismo, todo, porque gracias al periodismo y a mi trabajo formé la familia que formé, le di a mis hijos lo que he podido darles. Soy muy orgulloso de decir que a mi ciudad, a mi país, a mi sociedad le he dado cuatro personas increíbles que son mis hijos. Saquemos el fútbol ya por un rato. ¿Qué otras aficiones tiene Charlie? ¿Qué sé yo? Cuestiones románticas sobre todo. ¿Cómo es eso? Sí, sí, es muy, muy poco. De me gusta esta persona, hablé con este. Pocas veces se concreta después, por eso es que salvo esa crisis del 2013-14, tampoco es que tengo esa historia de gente que cuenta, oye, estuvo esta novia y salimos y me puso, y me hizo esta escena. O sea, esas historias no tengo, pero sí de más de picanteo. Espacio publicitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, tóxicos? Oiga, algo fuera de lo que están hablando, pero algo que se ha dado full en las redes sociales y en la prensa, el tema que Barcelona, Emelec, no le dan chance a las divisiones menores, no tienen un trabajo de las divisiones menores. No sé si sería una solución, así como es Independiente, tener una filial que venga de abajo, desde la segunda categoría, pero una en serio, pues, ¿no? Y que meta ahí a los jóvenes, y que estén y que lleguen Dios mediante a la Serie B, y de ahí puedan dar el gran salto al equipo A, con el nombre que sea, Barcelona Junior, Emelec Junior, pero creo que sería una muy buena opción. Hola, tóxicos, porfa, si pueden y tienen chance, informe también de mi equipo Libertad de Loja. Aquí en la ciudad les escuchamos bastante y queremos saber también de Libertad de Loja. Pilas y saludos, saludos, saludos. Sobre la primera, sí tienen. Existe. Emelec tiene a Rocafuerte, que va a seguir siendo parte todavía de la institución azul. Y Barcelona tiene a Toreros. Yes. Lo que pasa es que el trabajo de formativas no se ve en 4 años. Eso recuerdo que lo estábamos conversando ayer también en el canal. Alfaro, por ejemplo, yo hace 4 años. No se va a ver todos los frutos en 4 años. Pilegre recién ha estado. Entonces, por ejemplo, ahora recién van a subir 2 chicos. Johan Mina estuvo borrado. Veremos qué en condiciones está. Rondelli se quejó bueno, no se quejó, pero dijo que debe ponerse mejor físicamente, porque si es otro ecuatoriano que lo vimos con la barriguita navideña, ahí... Él sorprende porque tiene 20 años. Sí, sí, sí. Si Fuente y Cortés, bueno, ya los conocemos, pero él es nuevo.
Libertad. Sobre Libertad, a ver, déjame abrir mi drive acá. No me gusta nada cómo se está armando. O sea, para ti hasta ahora candidato a descenso fijo. Sí. Libertad ha contratado jugadores de segunda categoría. Correcto, de Cuniburo incluso. Sí, mira, no, fichaje no de Libertad, no vas a conocer a casi ninguno. A ver. José Luis Angulo, arquero. No lo conozco. Federico Arbeláez, lateral izquierdo, colombiano. Italiano. En la mitad sí hay más conocidos. Carlos Ferot llega. Bueno, Ferot tiene casi 40 años ya. No, debe tener su... No tanto. Todavía no, debe tener 30 incluso. No, tampoco. Sí, no le metas 30. Caso. Un poquito más creo que tiene. El problema es que Ferot ya viene a la baja, ya hace rato. 32. 32, ok. 32. Ya viene a la baja, por más que lo conozca Paul Vélez. Bueno, pero para mí suma. Libertad, ¿qué más? Felipe Ávila, que jugó en Gualaceo. El del taquito, el del escorpión. No, ese es el 9. Ese no, fue ese Cuenca. Diego Ávila. Volante central. Sí, Felipe Ávila es el colombiano. Eran Vergés, Góngora, Felipe Ávila. Ávila es el colombiano, pues. Era el que jugaba junto a Vergés. Eran los tres. Ávila era el Colorado. Número 19. Ya, ok. Y ahí, adelante. Ya sé quién es. Delantero argentino Sergio Sosa. 9, no ex Independiente del Valle, Frickson Borja, Independiente Junior. Ah, ese sí lo conozco, Frickson Borja. Darío Pazmiño. Jugó, de hecho, en Independiente. Jugó, Darío Pazmiño, ex El Nacional. Ese sí lo recuerdo, interesante. Y Elian Carabalí, creo que también de Cuniburo. No lo conozco. Renovaron Naula, Jonathan Bravo. Andrés Naula era la figura, claro, sí. Naulita está ahí. El del gol del ascenso. Larrea. Mira, Pedro Larrea. Sí. Pedro Larrea va a ser. Pedro sí debe tener. Mira, yo de los que. Pedro sí tiene sus 40. De los que conozco y me parecen buenos, Yardelli Rodríguez es un buen central, a pesar que ya no es joven. Sí, hijo de Javier Rodríguez, el técnico. No es joven, pero me parece un buen central. Perdón, 36 años Pedro Larrea, la misma edad de Quito Díaz. Chininín me parece un buen. Chininín. Así se llama. Lenín Chininín, buen volante por derecha. No sé por qué ese fue el lateral izquierdo que me gustaba. Y los 9 entre José Corozo, Valenzuela, tienen buen empuje. Pero bueno, es un plantel de Serie B el que ha armado Libertad hasta el momento. Paul Vélez. Ay, Dios, qué partido. Que Libertad dijo el presidente que su presupuesto anual era de 2.5 millones. Métese Cumbayá, Libertad, Gualaceo, Libertad. Pero Cumbayá jugaba bien. Ojo, si hay un técnico. Llenar estadios, eso. Si hay un técnico que puede potenciar un equipo y hacerlo competir, defensivamente y ser contragolpeador es Paul Vélez. No lo hace hace 2 años. Bueno, pero porque le tocó ya equipos más con otro protagonismo. Cuando fue al Delfín. Fue a Delfín y le dieron todo. Yo creo que si Vélez no salió a la categoría aquí. Y fue a Macará él descendió a Macará. Él. Por más que Fleitas haya agarrado después. Sí, yo sé que él. Pará. Cuando se desciende no podés culpar solo al entrenador, viste los jugadores que le llevaron. Pero él armó el equipo. Paul Vélez armó el plantel. Bueno, no. Claro. No. Eso, me consta. Eso te lo va a decir. No, información. Con tu amigo. No, información. ¿Por qué lo dices y también con tu amigo? No. El Inter no le da los fichajes. No, en todo. No, en todo. Lo niega el amigo. Los equipos. Lo negó el amigo. ¿No es tu amigo? No, sí, pero no estuvo encargado de todos los fichajes. Los equipos. Cada fichaje. Que tú dijiste que era el mejor comentarista. Sí. El Lobo Monchi. Muy buen Twitter. Deberíamos haberlo traído. Estuvo acá. El 60% del presidente y el 40% al entrador. Esteban, cada fichaje que llegó a Macará a inicio de temporada tenía el visto bueno de Paul Vélez. Amigo mío no es. Tú lo has visto más veces que yo. ¿Yo? Sí, tú lo viste acá una vez, yo lo he visto 0. ¿Y cuántas veces más lo he visto? Yo 0. Tú una. Tú lo trajiste, pues. Pero no, yo estaba en Argentina. ¿Qué tipo este? Ay, lo vi por Zoom. Es que los jóvenes. Un abrazo. Bueno, me cae súper bien. Muy buen tuitero el señor Moncayo. Pero, insisto, el plantel lo armó Paul Vélez. Te das cuenta que hay gente que solo es de Twitter, pero que en la práctica. Jamás niega a los amigos. Por más cosas malas que te digan que han hecho. Equipos que hayan descendido. Nunca niegas a un amigo. Esteban siempre niega a sus amigos. Nos niega a nosotros. ¿Qué vas a decir, Esteban? Que yo considero que los equipos del fútbol ecuatoriano, un 60% los arma los presidentes y un 40% hasta un 35% pero decide Esteban, menos. Pero mira, Esteban, los presidentes el con el aval de los entrenadores. Ahora, yo no creo que hayan presidentes. Macará viene haciendo las cosas no del año pasado, hay que decirlo, la realidad. Y es una institución que va a volver a estar. Paul Vélez también. Pero con Paul Vélez empezó. Claro, toda la temporada sí, casi fue con Vélez. Cuando llegó Paul Vélez no tenía que haber llegado Paul Vélez, era un proyecto que estaba bastante interesante, se cambió el proyecto rápido, me vino Paul Vélez, después toda una desorganización con Fleitas, Paul Vélez ahí, se hizo todo mal para poder irse al descenso, pero considero
por lo que ha hecho Paul Vélez en ciertos equipos con menos protagonismo, como ese Macará y ese Cuenca, que llegó a la final. Yo estoy de acuerdo en lo que a mí... ¿Sabes qué es lo que me hace dudar? Es un entrenador que le calza de manera justa a este equipo. Yo sé que lo que Vélez juega, lo que es Vélez. No sé. A mí me parece que a Vélez le costó, y yo lo valoraba mucho a Paul Vélez, lastimosamente para él, en el campeonato que se cambió de formato, que fue 30 fechas, claro, después de los playoffs. Ahí merecía ser campeón. Ahí merecía, de verdad que merecía ser mínimo finalista el campeonato, mínimo finalista. Llegó a cuarto. Llegó a cuarto, después eliminó a Emelec, pero sí creo que Vélez en un momento me parece que quiso cambiar un poco la identidad de lo que él era, o sea, lo que él era. Y cuando empezó a cambiar, buscó jugadores de otro perfil, más técnicos, chiquititos, menos los físicos, menos los potentes para la pelota larga. Ahí empezó a perder bastantes puntos y a perder esa identidad. Yo incluyo, no olvidemos Delfín, porque no es solo Macará. Ahí tuvo un equipazo. Lo que pasó en Delfín es donde a mí me genera dudas, porque fue equipazo no, con Delfín. No, porque Carlos Javier... ¿Qué? No, te explico. A ver. Una vez yo me crucé con él y él me decía, no, yo quiero dirigir un equipo grande. Pero la identidad de cada entrenador a veces no te permite llegar a un equipo grande. Delfín es muy difícil el equipo... Bueno, pero era un equipo que había salido campeón y que ahí tenía responsabilidad de Paul Vélez y ahí iba a tener un plantel donde 25 jugadores, o 20, ponele, 22, 11, 11, 22, teniendo un suplente, un buen suplente, era competencia y era saber manejar un plantel no de pudo, ese nivel. O sea, no ahí donde fue le costó. Y sí, bueno, le costó. Pero por eso digo, pero una cosa... En Libertad diciendo, debería remarcando... ser más fácil, es verdad. Ya, pero ¿sabes qué, Esteban? Lo que pasa es que hablamos un poco, siempre yo repito esto, subir el escalón. A mí me parece que Vélez se ganó el derecho en Macará, que era un equipo que peleaba descenso, Macará peleaba descenso, se ganó el derecho a ir a un equipo más fuerte. No digo campeonato, no digo de los que compiten arriba, los de élite, los 4 o 5 de élite, sino media tabla hacia arriba. A selección, tipo 8. Ok, yo voy a decir mi orden. Peleaba un equipo de descenso, lo potenció y después fue un equipo de media tabla hacia arriba. Y ahí, cuando da ese escalón del equipo de media tabla hacia arriba, se vino hacia abajo otra vez. Hoy por algo está un equipo recién ascendido. O sea, hoy Vélez tendrá que mostrar en su carrera de nuevo si está otra vez para ir a buscar al equipo de media tabla. O se quedará en este nivel, entonces será de él. Es que todos los entrenadores pasan, van a pasar por eso. Claro, los entrenadores que a lo mejor, no sé, un ejemplo. El caso de Rondelli es un entrenador que le gusta jugar y el que lo lleva, el equipo que lo lleva, tiene la misma identidad. Entonces, lo que se tendrá que adaptar son otros factores no futbolísticos. Por ahí a lo mejor lo que necesitaba hacer Paul Vélez en Delfín era un poquito más por la calidad de jugadores que tenía. Oye, déjame leer un poco a la gente también de Blue TV que está participando. Jorge Gaspar que dice, señores, tiempo extra, es difícil para Barcelona armar dos equipos y si es posible con los juveniles armar un tercer equipo. No sé si con los juveniles alcance tanto. Tercer equipo que con los juveniles... No. Bueno, pero igual Bustos verá, si hay alguno bueno le va a dar espacio. Depende. Isaac Delgado a mí depende. Me gusta. Yo sí creo que Fabián Bustos es un técnico el que le gusta respetar mucho la antigüedad en el plantel. Al menos es lo que he visto de lo que ha dirigido. No es un técnico que le gusta cambiar. Por ejemplo, Arce, que viene en un nivel importante. Tiene 29. Le va a respetar para mí la titularidad a Carcelén. Ah, sí, puede ser. ¿Cuál? Igual con Carcelén no sé, porque como tiene todos los inconvenientes. Salvo que pase alguna cuestión rara, le va a respetar titularidad. Anthony Alvarado, todo le aburre a Argüello. Prefiere estar metido en la casa mirando la cuarta división de Escocia. Totalmente. Mucho mejor que la playa. Josué dice, qué buen análisis rifle. Mira tú, tienes acá un fan. Eison Vázquez quiere que se vaya a Carcelén, que llegue uno mejor. Julio Muñiz pregunta si sigues en Qatar, Esteban. Ya que llevas dos meses de vacaciones. No, estoy acá en Argentina y es más, cambié el pasaje, vuelvo el 18, así que van a tener algo. Adelantaste. Hay que trabajar. Uy, George. Eso tiene un significado. Estamos leyendo entre líneas. Eso tiene un significado distinto que no necesariamente tiene que ver con el trabajo. Saludos. Saludos a Mariela. Saludos, Mariel. George dice, mira, te da un consejo. Un abrazo le mando a mi... No. Te da un consejo, George. Mate una foto con Marielita. Esteban Andrer, tienes que hacer periodismo con gente que sepa de fútbol. Los millennials de ahora creen que sabe dominar el mundo con su inteligencia juvenil. Sigue así, Esteban. Te ponen ya con los viejitos, por lo que entiendo acá, George. Buen concepto. Todos saben, todos tienen su opinión y su visión. Hay que respetar. Si le acabas de decir a Ponce que no tiene ni idea de nada. Sí, él tiene idea.
¿Cómo? ¿De subirse un camello? Preguntale, a ver si no tiene idea. Oye, pero nunca te subiste a los camellos, no, Esteban. No, escúchame, sí se subió, solo que no sube la foto. Pues nunca nunca va a subir la foto porque es darse con la piedra en los dientes. No, no puede, no puede. Júralo, júralo por tus hijos que no te subiste un camello. No pude ir, no pude ir, nos quedamos, elegimos mal el turismo. Milton Alcibar, estaba acá en el programa, pero sin María Paz, que no vuelva. No, la ofrecimos, bueno, el chino Carlos Víctor, ya que se quedó sin Jocelyn, estamos negociándola. Estamos negociándola ya, lo que pasa es que... 6 meses a préstamo, por lo menos, y ahí con la opción de compra. Le estamos pidiendo 5 encebollados para el grupo. ¿Qué sirve? Estamos negociando por 7, para ver si conseguimos 7 encebollados. El chino nos ofrece nada más 2. Y un chifle. El chino, tía, ¿hay puerta abierta? Ojo. Podemos cerrar. Es que el chino, bueno, perdió a Jocelyn Vera, que el amor se la llevó. Claro. Ojo, ¿No querrá María Paz para allá? Sí, estamos negociando, estamos en negociando. Yo con 3 encebollados cierro. ¿La has visto María Paz, Rifle? Uno, dos. Que nosotros le damos a él. No, pagamos nosotros. Hay un cupo ahí. No, que tenemos que pagar, claro. Tenemos que pagar por mandar a María Paz. ¿Por qué? Porque tú crees que nos van a dar. No nos van a dar. ¿La has visto en la foto, Rifle, María Paz? Hay un cupo. ¿La has visto a María Paz en la foto? Cupo abierto. Oye, Rifle. ¿La has visto a María Paz en las fotos? Sí. ¿Qué te parece? ¿En qué foto? En las fotos de Instagram, pues. No miro para... No puedo hablar de eso. No, ¿para qué? No, después lo regresan en tu frase. Lo regresan el 11. Di tu frase, que no te esté escuchando. No. Si está reventada igual, padre. Está reventada. Escúchame, hablando de María Paz, Joanita Calderón contó que la venta de Joanner Chávez... María Paz con Joanita Calderón. Oh, es que ya lo va a decir. La venta de Joanner Chávez está cercana a los 3.5 millones de dólares. Bien vendido. Oye, viste... Es increíble cuando ya eres una marca, porque 3.5... No, baja de los 3. Lo que no baja de los 3 millones, independiente. No es por el 100%, se quedó con el 20% además para una futura venta independiente. Y también estaba revisando hace poquito que Gualberto Caicedo, ¿se acuerdan que Gualberto Caicedo iba al Nacional supuestamente? La doctora Vallecilla dijo... Gualberto, el de 9 de octubre. Sí, Gualberto. El que era 9 de octubre, sí. El único Gualberto que va en el mundo. Se va al Sport Boys. Otro a otro Perú. Que se va a Perú. Otro a Perú. Ese es del Callao. Es el hermano de Caicedo. Sí, Marcos. Oye, y Marlon se fue también al Unión Comercio de Perú también. Pero tú lo llevaste. No. ¿Y el Unión Comercio qué está? ¿Juega? ¿Cómo quedó la última? Primera categoría. ¿Pero qué va a ser Independiente cuando le...? En Perú tiene buen mercado, Marlon. Hizo algunos goles en el binacional. Sí, Marlon sí. Marlon sí. A Marlon quieren allá. En este panel también. Oye, ¿qué va a pasar cuando tenga Independiente lo haya esos 18 milloncitos que le van a caer por Moisés Caicedo? Si ya, no son pero más. Ya lo. A ver, ya ahorita Independiente tiene arriba de 30 millones. Claro, tiene. Casi. Tiene. Del último año. Tanta venta que ha tenido. Yo te digo, con todo el billete. Pero que le llegue. Pero que le llegue así, 18. Con todo el billete que se está metiendo Independiente. Sí, pues le va a llegar en. No creo que le va a llegar. Usted llega esa plata, sí. Chico. Sí, pero no es golpe, 18. Te va llegando. Y es Liverpool o Chelsea. Oye, o sí Manchester, ¿tú crees? Es un porque suelto. El Liverpool ¿vieron? Paga cash. No máximo ¿vieron? Dos mercados. No más. Dos mercados. ¿Vieron? Te caen 9 y 9. Te caen 9 y 9. Esteban, ¿qué ibas a decir? Vieron una foto de Carabajal, que creo que está el utilero atrás, que subió en Twitter. Sí, la vi. Si fue la cuenta de... Independiente. Ustedes miren, todo el mundo mira al jugador. Ustedes viendo lo que, el césped, no, en equipo en Ecuador no existe ese césped. Me decían que ven dónde entrenan. Me contaban de Independiente que van a hacer canchas similares para el fútbol femenino. Ellos creo que se llevaron al canchero de liga hace unas temporadas. Cancha de liga era hermosa. Era hermosa, sí. Bueno, igual es buena. Las de los dos son las mejores. Creo que sigue siendo la mejor. De hecho, ¿sabes qué? Con lo que dices, Esteban, en alguna entrevista, creo que el año pasado, por noviembre más o menos, César Farías dijo: una de las cosas que más tienen que mejorar el fútbol ecuatoriano, y dijo: la que más yo pido y molesto. Canchas. Y tiempo. Ese le voy a contar una confidencia. Y tiene cancha ese de pádel, fue mi sueño. También Independiente. Yo, sí, ese fue mi sueño. La competencia. Llegar, mi sueño fue de jugador de fútbol llegar a un equipo con buen con ese complejo. Que vos te tires y digas, wow, que oye, te llegues al complejo. Pero tú y te des esa motivación. Tu voz de pero lo hubiera dicho a tu representante que te ofrezca. Allá te tu voz no tuve chance. De futbolista pasivo. Puede ser o no, pero en serio te estoy preguntando. Pero no se ha retirado este. Dale. No, sí, ya se retiró. ¿Cuándo se retiró? Sí, está con nosotros hace 2 años. Pero partido de despedida. No, sí, va a ser la Kings League ecuatoriana ahora. Pero ¿y el partido de despedida? Estamos organizándola con este. Si a un futbolista, como vamos a poner el caso de Joanner Chávez que estábamos hablando. El Iker, creo yo. Sí. Lo venden en 3.5 millones de dólares, el 80% de su pase. ¿Cuánto tendría que ganar mensualmente para que sea una relación
correcta de su valor de mercado. ¿Qué es lo que le tiene para el Bahía? O en cuánto lo tasa el equipo, a cuánto le paga el equipo. ¿Cuánto tendría que ganar mensualmente? 50, 60. Y, por ejemplo, no sé si, vamos a decir un ejemplo, el extranjero a Ecuador viene a ganar el doble o el triple, ¿no? De lo que gana el nacional. Está estipulado así más o menos lo que uno ha estado en toda la experiencia que lleva en Ecuador. Si vos salís de Ecuador, un ejemplo, ganando 2, mínimo tenés que ir a ganar arriba de 10, ¿me entendés? Porque en sí tenés que duplicar a triplicar ya, ese, pero ¿cuánto él debería estar ese ganando por aquí? Eso, ¿o cuánto debió hacer? No, pero acá es distinto, porque acá era un juvenil hace 2 Carlos. Años, claro. Imagino que le mejoraron el contrato, pero le claro. Han mejorado. Por eso pues. Pero Moisés no creo Caicedo, que a lo que debe ganar ahora. Por dale, eso dale. Moisés Caicedo, mucha gente dice que en realidad gana muy poco, porque claro, imagínate, viene un equipo inglés, te compra desde acá, desde tu sueldo acá, que vos acá ganás 2.000, te va a ofrecer 6.000, 8.000, y vos decís sí. Bueno, ahora él va, la rompe, no, ahora no quiero 8, quiero 30. Va a estar por encima de los 100 semanales. Ahora la oportunidad. Claro, Moisés, entonces la próxima, creo que seguro. A todos los jugadores ecuatorianos que le ha pasado, a lo mejor, mirá, había jugadores ecuatorianos que ganaban en México lo que ganaba un extranjero en Emelec, ponele. ¿Me entendés? Sí, sí, ya Moisés Caicedo, de hecho, ya gana mucho más. O sea, el primer contrato de él era de 14.000 libras. Yo imagino aquí te digo, libras, pero rápido, ahora gana 60 y pico. Rápido, te digo, creo que mira, si es pues, el valor de venta, debería estar ganando por encima de los 30 tengo, mensuales. Tengo acá sí, más, por encima más. De los 30, tranquilo. Tengo acá Salary Sport, que no sé qué tan fiable fue, sí, pero es donde vieron el dato de Moisés. Uh-huh. Sueldos de Bahía la temporada pasada, estando en la B... Y sin el Citigroup. ¿Y por qué Brasileirao te paga una millonada? Es decir, lo que te voy a decir, multiplícalo por 2. El Citigroup recién entró este año. Recién ahorita. Por 3. Extranjeros, Lucas Muñiz, más o menos 25.000 euros mensuales, ponle $30,000. En la B. Claro. Y sin el Citigroup. Por eso, tío, para mí multiplícalo por 2. Pero era un jugador importante. Lucas Muñiz, sí. Es o sea, ese era el mejor pagado. No, yo creo que de ahí por Brasil, ahí, ponle 20, 25 para el año pasado. Unos 80, en Brasil sí, 80, 90. Ahí. Sí, sí, sí. Ahorita. Es un muy buen sueldo. Sí, muy bien. No, igual México, a mí me... Lo decíamos el otro día, a mí me gusta el destino. De hecho, vamos a ver si conversamos con él después, si Marepaz nos consigue la entrevista, ya se tomó el viernes libre ya. En Banco Guayaquil siempre nos renovamos para ser más como tú. Con la nueva actualización de tu app, puedes generar un código app. QR con los datos de tu cuenta y compartirlo con tus amigos para que sean usuarios, los que sean usuarios de la app, para que te agreguen como contacto. Ahora podrás crear recordatorios diarios o semanales para tus transferencias, pagos de tarjetas de crédito o envíos de efectivo móvil. También podrás elegir el valor que quieras ahorrar cada mes, el día que quieras que se debite y por cuánto tiempo deseas hacerlo. Y así alcanzar tus metas. Banco Guayaquil, primero tú. Llegó a lo grande la nueva ZX Grand Lion, la camioneta que puede con cualquier reto, con motor 2.5 turbo diésel, chasis reforzado y frenos antibloqueo. Esta camioneta está lista para todo. Cotiza tu ZX Grand Lion en Grupo Mavesa y pon la prueba a lo grande, señor Ponce. Bueno, ya lo saben, este fin de semana seguramente van a pegarse un viajecito a la playa, ya estamos en plena temporada y tienes que arrancar con todo este 2023. Con Tuti. Estrenar tu nuevo SUV. ¿Vieron a Don Tuti? No sé si lo han visto a Don Tuti. Ah, sí lo he visto. Ah, no, Dios santo. Espectacular. Mana. Bueno, estrena tu nuevo SUV en este 2023. Con todo, aprovecha los modelos Chevrolet que te ofrece Induauto, Captiva, Groove o Tracker. Elige el que más adapte a tu estilo de vida. Solo en Induauto encuentras las mejores ofertas y las tasas más bajas del 2023. Visítanos en nuestras agencias a nivel nacional, también en Guayaquil, Aurora, Milagro y Santo Domingo. Ya lo sabes, en Induauto tenemos un Chevrolet para todos. Última hora, Naranja Mecánica, el equipo donde Esteban fue a hacer sus cursos, o tu clase, no me acuerdo qué hiciste. De segunda categoría. Sí, verdad. Tiene nuevo arquero. El señor Máximo Vanguera es nuevo jugador de la Naranja Mecánica de segunda categoría.
37 años para Máximo Banguera. ¿Se fue Delfín siendo titular? Sí, yo creo que se fue Delfín siendo expulsado. Sí. Pero usted era titular. Era titular, se expulsó y se fue de vacaciones. Tenía para ya un añito más. Raro. Bueno. No, pues claro, acuérdate que la expulsión era casi con puñete de Banguera. Pero acuérdate que Banguera hace un año decíamos que el nivel de Banguera era espectacular. ¿Te acuerdas? Sí, era bueno. Me sorprende que bueno. Es más, el 2022 fue bueno de Máximo Banguera. Solo que... ¿Saben lo que pasó? Para mí se retira. A menos que vaya a ser como una especie de director también y involucrarse. En el proyecto, como un amigo que se fue a un proyecto en Cuenca. A contar ovejas. Nos contó. No, yo los crucé en la final de la Libertadores, en el evento, y ya no quería saber más nada de viajar a otra ciudad. Quería venir a Guayaquil sí o sí, quería estar en Guayaquil. Ah, okay, y si no conseguía nada, claro, y equipo, iba a arrancar con su proyecto. Y uno de sus proyectos, bueno, quería hablar conmigo para hacer algo, pero bueno, eso es. Sí, y acá equipos no hay, porque excepto 9 de octubre. Hasta donde ese equipo lo diría Silón Estacio. Antes lo diría. Que ya no. Se fue a 9 de octubre. Pero luego creo que volvió. ¿Volvió? Pero sí, ¿tú qué sabes, Esteban? Volvió, me parece. Sí, no. No, ¿sabes quién estaba ahí? No. Era eso Pedro Quiñones. No lo sé. Pedro, ¿de director técnico? Algo me dijo. Sí, yo tengo una idea así. Pero bueno, mientras averiguan, yo les voy a recomendar que tienen que ir a la mejor barbería, la barbería más completa de Vía La Costa, que es Rick Empire, que está en el centro comercial Blue Coast. Recuerda, en Vía La Costa atiende de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 p.m. Y si quieres ir el domingo, porque te olvidaste, porque no tuviste tiempo, también te atienden el domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda, Rick Empire, que está en la Vía La Costa, la barbería más completa de Vía La Costa, está en el centro comercial Blue Coast. Te va a atender Rick Barber, mi pana Rick Barber, que está ahí, está en sintonía. Así que un abrazo para él, para Leo y para toda la gente en Rick Empire. Recuerda, Vía La Costa, en el centro comercial Blue Coast. Sigo leyendo mensajes. Sí, con eso nos vamos. Linares Rodríguez, buenas tardes, bendiciones al panel. En cuanto a Barcelona, tengo dudas con el lateral derecho. Con Velasco no alcanza. También está Jordan Morán, que llegó, pero estoy totalmente de acuerdo. Me parece que ahí Barcelona, me sorprende lo poco que se ha movido. No me acuerdo del chico Morán, ¿sabes? En una selección sub-17. Me acuerdo de él. Sí, tenía cosas interesantes. Después está la duda de que era juvenil igual, ¿no? Ya es otra. Y con 17 años yo siempre digo que es... Sub-20 ya puedes evaluar mejor. Correcto. A ver, en esa edad mostró cosas interesantes. Por algo se lo llevaron. Para estar en el Dinamo Zagreb, sí, algo tiene. Pero después, allá en el Dinamo Zagreb, no pasó del segundo equipo. Uh-huh. O sea, en el segundo equipo y hasta ahí. Y después, bueno, ya no dio lo que seguramente ellos pensaban que podía dar. Una apuesta interesante, de todas maneras, yo no me la jugaría todo el año con él. Necesitas un titular. Por eso, no me la jugaría todo el año confiando en la apuesta, ¿no? ¿Qué pasa si no te sale? Norman Jaramillo, a Emelec le cae bien Figueroa, no tiene armadores. Yo creo que tiene de sobra Emelec. No. Entre Miller, García, cuando se recupera Zapata. Yo creo que Figueroa, pero García no es tan armador. Y entrenando día a día en el llano, no va a rendir lo mismo que entrenando. O sea, yo apostaría por él si viene libre, aceptando ser suplente a bajo costo. Hoy se habló mucho de Figueroa, se habló que lo quería. Cuenca lo quiere, ¿no? El Cuenca también lo quiere. Sí, pero en Cuenca ya está descartado, me parece. Se hablaba de Liga y Emelec, pero salió Esteban Paz. Liga también no. Salió Esteban Paz a desmentir. Te estoy diciendo el camino de la noticia. Hoy en la mañana, Liga y Emelec. Salió a desmentir Esteban Paz. También salió a desmentir lo del extranjero Pomelo Vera, que lo están buscando en Liga hace años. Pomelo. Pero Emelec no ha desmentido. Igual acá tenemos. No, creo que Rondelli hace poco creo que dijo algo. No. Director deportivo. No. Ojo, sería un jugador. Pero manda un mensajito. Ojo, para y pregunta, por favor. Para Muyurruna. Pero no, Víctor Figueroa es Cuenca. Un tipo con estirpe. Campeón del fútbol ecuatoriano, campeón del fútbol argentino, semifinalista. Yo de Figueroa me iría a Católica, te digo. Yo abro mercado en Arabia, hermano, si soy Figueroa. Sería Católica. Pero de nuevo, para irme a jugar a Muyurruna, para irme a jugar al Cuenca, para ir aquí a andar tocando puertas a ver quién me da chance. No. Ya estuvo. Es muy difícil. Hago la de Ronaldito. Gustavo Macías, top 5 de directores de tiempo extra. Puesto 1, el Beto Alfaro Moreno. No estuve yo cuando él estaba, así que ni idea. Yo tampoco estuve. Puesto 2, Santiago Bucarán. Por ahí vamos bien. El problema es que puesto 3 pone a María Paz. María Paz. Cuarto yo y quinto pero si el señor Galvez. Van Cruyff ahí. No. Para mí, con ese tercer puesto pierde validez el ranking. Igual, muchas gracias. Para mí el ranking es yo, puesto número 1, obviamente. Que yo, yo. Fui el único que innovó.
Puesto 2, yo creo que el señor Gálvez tuvo un largo periodo. ¿Al que más lo criticaste? No, no, después se aburguesaste. ¿Al que más le pegaste? Este golpe de Estado. Exacto, hipócrita, sinvergüenza. Pero en tu momento tuviste éxito. Santiago va muy bien. Cuarto Esteban, quinto María Paz. Allá llegó, ya llegó. Con una diferencia. Una diferencia. Cuando yo llegué no lo escuchaba a nadie. Mentira. Cuando yo llegué no lo escuchaba a nadie. Ustedes agarraron cuando las cosas estaban bien. Yo llegué. Quiero decirle, señor Esteban Andrés. Antes de ir a la pausa, Jackson Méndez también ya llegó a Brasil, a Sao Paulo. $3 millones veo que pone Eduardo Erazo que está a la venta. Ahora, por Jackson 3 millones y Joaner 3.5 millones. Es que Jackson, o sea, ¿no te suena muy bajo? Es que Jackson llega medio como descarte. Rifle. Pero por el mundial que hizo. Rifle. Yo pensé que se iba a revalorizar por el mundial. Sí, pero a ver, en el Orlando City él terminó siendo suplente. En el LAFC siempre fue suplente. Entonces llega como un suplente del MLS. El mundial sí. Lo digo por el mundial. Yo creo que, llega por el mundial. Exacto. Sino, pero yo creo que el mundial le da algo más de jerarquía. Es muy raro eso. No, sí, pensaba que el precio iba a ser un poquito más alto. Te digo, 5 millones, tampoco 10, 20, pero 5 millones, aguanta, algo así. Aguanta. Por el mundial que hizo. Atención, atención. ¿Qué pasó? Hemos descubierto algo. No, Carlos. En Twitter. Cuéntame. El CM de Iblue lo odia, Esteban. Espérate. ¿O no fue ahí? No, en Twitter. No me llamen ahorita, hermano. En Twitter. ¿Quién subió? Una cuenta que no la sigo ni me sigue. ¿Cómo se llama? Se llama Pietro Paredes. Ya. Y ha subido la parte del video donde el Rifle hace la comparación Díaz-Messi, que puede caminar en la calle. Dijo que son iguales. Lo han hecho, lo están haciendo pedazos. Me hizo escupir el agua cuando dijo eso. Me voy a reír de esto todo el día. Dreher es quituista. Lo hace maliciosamente, acá lo están haciendo pedazos. Una declaración desafortunada comparar a Díaz con Messi. ¿Qué quieres que te diga? No, pero yo ¿cómo no entendí el concepto. En serio, usted no abre la cabeza, loco. La verdad que la gente. Pero es la gente que te está atacando. La gente está atacando. No entiendo, Esteban. Yo entiendo tu comparación. Yo entendí. No estoy comparando, comparando. Lo que estoy diciendo es una estructura táctica. Como se le armó a Messi en el Mundial. Pero Díaz no es así de bueno como Messi. Messi ganaba partidos, Díaz ya no. No estoy hablando futbolísticamente. Antes sí, hace 10 años sí. Cuando tenga me entiendo. Cuando tenga la pelota Barcelona, si después juega con posesión o es vertical, eso es otra cosa. Yo estoy hablando si vos incluís adentro a un jugador o no. Depende del sistema. Yo estoy diciendo que el sistema ideal para incluir ese jugador es esta manera. Algo parecido a lo que hacía Argentina o a lo que hacen otras selecciones también. Vinicius Junior no baja. Con jugadores Neymar, que ganan partidos hacen eso. Díaz hace 10 años lo hacía, perfecto. Bueno, ahorita Díaz no lo hace. Díaz fue el peor más criticado de Barcelona y la final contra Auca fue el único que tuvo lo bueno. El clásico la rompió, pero la temporada tiene 32 partidos, no 3. A lo que voy, está bien, a lo que voy es a eso. Digo, los partidos importantes. Cuando tanto se lo putea a Díaz, después están desesperados porque entre Díaz, porque ninguno agarra la batuta. Bueno, entonces, eso es otra cosa. A lo que voy es que el equipo no funciona, no estamos claros. Digo, si hay que armar una estructura, esta estructura puede potenciar a ese jugador como los potencian otros. A ver, entiendan el concepto, Dios, y ustedes lo repiten. Yo no sé quiénes son peores. Concepto, ustedes no lo comparto. Yo te entiendo, Rifle. Tú estás hablando, un poco del movimiento táctico. No comparar a Díaz. Pero no lo comparto. No comparar a Díaz. Esteban, por favor, tiende la cama también. Porque, por ejemplo, cuando en la primera etapa, Loco Cortés fue parecido y el Loco Cortés te ganó la etapa. Ahí sí. Claro. Díaz, ¿cuándo ganó una etapa Díaz la última vez? Por favor. Bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, señores, ya esta es la última y nos vamos a la pausa. Jackson Méndez. Sí. Tiene dura la competencia en esa mitad de la ¿Cuántos cancha. ¿Cuántos años tiene Jackson? ¿21? No, 21, 23, 24. ¿21, 22? No, más, 23, 24, fácil. Ah, no, es verdad, él salió, no, claro, él tiene 24, 25. Tiene 25. Sí. 24. Y este año cumple 28. No. Sí. Ah, cabrón. Tiene 25 y cumple 28. Perdón, 26. No, que. Pareces a María Paz, pero al revés. No, María Paz. 10 años con 33. 3 años en el futuro. Gaby Neves fue titular toda la temporada en Sao Paulo y tiene ahí a Pablo Maya, Luan Santos, Lisiero que vuelve. Que juegan con 3 medios, ¿no?
No, me parece que no. Es que juegan, ¿sabes qué? Con muchos interiores sueltos, entre Igor Gómez. Sí, por eso, mucha movilidad, por eso digo medio tres interiores. Sí, ¿no? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Ahí puede irle bien Jackson. Bueno, Jackson te juega de 5 y de 8, además, correcto, que eso es lo que hablamos de que es beneficioso para él. Pero bueno, seguimos hablando de este tema y otros más. Antes de irnos, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Tiempo Extra. Inicio de espacio publicitario. El futbolista ecuatoriano tiene todo, pero aquí arriba no se cree. Hay dos cosas. Su disciplina no es la ideal. Todavía siguen habiendo... No es como... Yo me imagino cómo debe ser Europa, pero no he ido. Pero me imagino que allá sos profesional y si no, te quedas un costado. Tú vas a ser narradora, me dice. Tienes que ser narradora. Pero como los papás siempre los dan a los hijos. Yo dije, te man... Yo ni bola le paré a mi papá, pero él me venía diciendo, tú tienes que ser narradora, mira fútbol. ¿Y practicabas en el espejo? Sí, en la ducha. ¿En la ducha? En la ducha, en el cuarto de gritos, que es mi cuarto. No. Pero sí, porque narro, por si acaso no va a pensar la gente nada, sí, mal, claro. Porque narro nada más. Ya. ¿Qué ha sido lo más loco que te ha pedido un hincha? Yo creía que el boxer, o sea, la licra. La licra, y yo, aguanta, o sea, primero, si yo estoy vestido así, tampoco me voy a quedar desnudo, pero la licra no tiene sentido. ¿Y por qué no tuco? ¿Por qué tuca? No sé, porque a ver, dice pues yo los profesores que ellos tenían un jugador de mi característica, que a ellos le decían la roca, y a ti te vamos a poner la tuca, porque eres tuca de hombre, tuca de jugador. ¿Qué te dio el periodismo, Carlos Víctor? Al periodismo, todo, porque gracias al periodismo y a mi trabajo formé la familia que formé, le di a mis hijos lo que he podido darles. Soy muy orgulloso de decir que a mi ciudad, a mi país, a mi sociedad le he dado 4 personas increíbles que son mis hijos. Saquemos el fútbol ya por un rato. Uh-huh. ¿Qué otras aficiones tiene Charlie? ¿Qué sé yo? Cuestiones románticas sobre todo. ¿Cómo es eso? Sí, es muy, muy poco. Me gusta esta persona, hablé con este. Pocas veces se concreta después, por eso es que salvo esa crisis del 2013-14, tampoco es que tengo esa historia de gente que cuenta, oye, estuvo esta novia y salimos y me hizo esta escena. O sea, esas historias no tengo, pero sí de más de picanteo. Espacio publicitario. We'll be right back.
Regresamos, señores, último bloque, tiempo extra. Oigan, finalmente 24 de febrero, a mí me parece muy tarde el inicio de la Liga Pro. ¿Por qué tan tarde, sí? Muy tarde, un mes y medio y después de un mundial. A ver, el torneo terminó por la última semana de noviembre. Sí, pero bueno. O sea, tendremos dos meses. Fue la primera semana de noviembre la final. El 13. El 20 de noviembre era el inicio del mundial. Por eso, la primera semana de noviembre fue la primera final. Y el 15 y la otra. Y ahí la otra fue a 3, 4 días. Eso digo, o sea, bueno, más aún. O sea, serían 3 meses. Bueno, un mundial de 3 de meses, por medio. Pero 3 meses parados parece demasiado. Demasiado tiempo. Hay dos condiciones. Por lo menos ¿sabes qué? Algo, chicos. Estoy hablando. Sí me parece que podrían hacer un torneo de pretemporada, ¿no? Creo que hubo la intención. Yo creo que va a haber. El problema es que todos se van de viaje. MLX se va a Argentina, Barcelona se va a Estados Unidos. Yo lo que tengo entendido, sí va a haber un torneo de pretemporada. Todos los años lo vienen haciendo. Pero, por ejemplo, dos semanas antes, ponele el fin de semana antes del inicio, cosa que un cuadrangular, como hicieron una vez. Sí, 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 no, a mí me parece interesante. El problema es que, insisto, Aucas ya tiene como 3 amistosos en Perú y Colombia, Independiente en Argentina, es decir, todos tienen amistosos por todos lados. Sí, yo creo que sí. Es más, yo creo que eso les debe caer buen dinero a todos por viajar y ser, sobre todo Barcelona. Porque viaja a Estados Unidos y tienes esos partidos. Pero te iba a decir dos cosas. A ver. Luis Gustavo, no sé, primera semana de febrero. Sí, sí, sí. Pero a ver, tienes dos factores. Primero, los torneos internacionales arrancan en marzo. Es decir, el Liga Delfín es en marzo. Falta un montón. El Liga Delfín de Sudamericano. Correcto. Y Libertadores, el Nacional, de marzo. Creo que el Nacional... No, el Nacional que juega primero. Ah, el Nacional juega primero, creo que claro. Es un ratito antes, pero ahí. Es decir, tampoco es que necesitas arranca porque la Libertadores ya está a la vuelta de la esquina. No, eso también se demora. Y lo otro, que para mí es un problema, tenemos pocos partidos. 30 partidos es muy poco y como son es muy pocos, sí. Puedes darte el margen. Es decir, no complique el calendario, estamos todos de acuerdo. No complica. Sobra flexibilidad. Solo son 30 fines de semana. Si fueran 38, como en Europa, olvídate que arrancamos la próxima semana casi. Entonces, no, tampoco así, pero arrancamos ya. Como son 30, hay mucha flexibilidad. Por ejemplo, faltan 8 partidos. O sea, solo ocuparías 30 fines de semana de los 52 que tiene el año. Y con algún miércoles por ahí que meten. Entonces, por eso te digo, hay mucha flexibilidad y tampoco hay esa urgencia. Si hubieran más partidos, sería. No, yo digo, no digo por. Bueno, no sé, me parece demasiado tiempo. De todos modos hay que ver quizás un poco para que se acomode en cancha, presupuesto, demás. Pero si hacen un torneo previo, bueno, la Supercopa tendrán que hacer. Habrá que ver en qué formato. La Supercopa. Ojalá sea campeón contra campeón y no se inventen. Bueno, vamos a ver cómo la Supercopa es Independiente Aucas. Sí. Independiente Aucas. No atrae mucho, si quieres, y por eso no me sorprendería que metan un... A final única. No, cuadrangular, haciendo. Eso no me gusta a mí. A mí tampoco. ¿El cuadrangular? No. ¿Va a haber cuadrangular? El año pasado fue así. No han dicho el formato, pero vienen haciendo. Eso no era avalado. ¿Tú dices que te gusta o no? Tú dices que la Supercopa no era avalada. Era avalado por FIFA, claro. Pero si metió a 9 de octubre a... Era oficial. A Delfín. ¿Cómo no va a ser avalado? Nos parecía poco cero, pero era torneo oficial. No. Debería ser campeón contra campeón. No, Mansur dijo luego que era amistoso. Claro, él dijo que eran amistosos. No era avalado por Federación. Se llamaba Supercopa. Lo organizó la FIFA. Pero era amistoso. O sea, no constó. Estaba como, él dijo después, como es un título oficial. Bueno. Él dijo después que era un torneo, era como Liga. Un torneo Liga. Amistoso, dijo. Se lo ganó Liga 9 de octubre. Bueno, no cuenta entonces. Bueno, pero a lo que voy es que... Una buena Supercopa a partido único. O si quieres ir y vuelta, dale. Uh-huh. Si quieres ir y vuelta, que le metas buena televisión. Pero ese partido buen sí cae para que sea en el Atahualpa, por ejemplo. Que es una sede neutral entre Chillo Gijón y... Está vivo el Atahualpa. Chillo y Chillo. Está vivo el Atahualpa. ¿Y dónde? O Casablanca, ponle ya. Sí, pues yo un no sé si Quito. Se puede jugar fútbol en el Atahualpa actualmente. O empezar a llevarlo a otras sedes. Pues ese estadio no se lo usa hace más de 6 meses. O Ambato, no sé. Claro, empezar a llevarlo a otros lugares. Bellavista, por ejemplo, un partido. Pero este partido en específico no me atrae. Es decir, si yo llevo Independiente Aucas a Cuenca, yo no creo que se llene. Si era Barcelona, Independiente, vamos Barcelona, al Oriente. Donde sea, pues, hermano. Sí, pero Independiente en Chuchufín, Aucas, donde sea, no mete. Saludos a toda la gente que nos sigue escribiendo. Cristian Toscano pide que hablemos un poco del mercado de técnico. ¿Podemos armar un programa para hablar un poco del resto? A próxima semana empezamos a dar más claridad a los otros equipos, cómo van quedando. Carlos Javier, que no se preocupen esos equipos que algo vamos a hacer juntos. Sí, sí, sí. Yo siempre, Esteban quiere sumarse, pero siempre cubrimos a todos los equipos con sus planteles respectivos. Tienen mi drive, si lo quieren ver. Mario, ¿Barcelona seguirá con Marathon o hay nueva marca que viste? Yo creo que es hasta este año. Todos los años preguntan. Hasta este año. Pero y lo que tienen pensado, claro, es para el 2024,
ver qué, a qué cae, o sea, qué hay. La marca que más, más plata ofrece es Marathon. Igual ahorita Perú acaba de anunciar su nueva marca, ya no Marathon. Perú. La selección. No, pues estoy hablando de la marca que más le ofrece a Barcelona. Jean-Pierre dice, ¿cómo es que Andrés sube historia jugando pádel mientras está en el programa? Porque se graban videos. Internet. No, porque la guardas y la subes después. Hay un aparato que se llama celular. En donde tú grabas los videos, ¿verdad? Pasa que, y después los puedes subir cuando tú quieras. Hay dos maneras. A lo mejor hay que interpretar el mensaje del oyente. A lo mejor te lancé el centro, que en vez Esteban, de estar haciendo el programa, y cuando estamos en vivo, exacto, a lo mejor lo estás subiendo, o cuando estamos en la pausa. Eso hay que decirle al oyente, que cuando estamos en la pausa, pero la pausa Andrés, a pesar segundos, de que muchas veces no se escucha, en la pausa él sube los videos. Aunque no se escucha muchas veces en el vivo. O sea, te está criticando porque no hablas, eso es lo que te quiere decir. Y apago la cuenta pendiente, le estoy señor criticando Ponce, del pádel. Al oyente. No. Le estoy criticando no al oyente que y puede rifle ser. Tampoco. Rifle de como 50 y pico de dólares y no ha pagado todavía. Sí, y sí, ya sí se a fue. A mí también me debes plata, me acabo de acordar. A mí también, pero nunca más ni perdí esa plata. Es más, ni vuelvas por acá, que te en fila te vamos a cobrar todas las deudas. Correcto. Bueno, señores. Señores, nos tenemos que ir. Ha sido un gusto. Faltaba una recomendación. Por favor, antes. ¿La podía dar? Deme 30 segunditos. Claro que sí, la puede dar. Porque quiero decirles que puedes iniciar tu 2023 a bordo de una D-Max. Ayer decían, sería chévere verlo orgullo en una D-Max que 100%. Llegue imponente a la radio, así, esos que se bajan y son más imponentes, no impotentes, imponentes, esos que se bajan de esas camionetas grandotas así y son chiquitos. Tienen que así poner escaleritas. Claro, ponen la escalera, la puedes poner, ¿eh? Puedes poner también, no hay problema. A bordo de una D-Max, imagínate una camioneta de imponente diseño, poderoso motor para llegar donde nadie más ha llegado y como nadie más lo ha hecho. Solo en Indoauto encuentras las mejores ofertas y las tasas más bajas del 2023. Visítanos en nuestras agencias a nivel nacional en Guayaquil, Aurora, Milagro y Santo Domingo. Y también puedes seguirlos en su cuenta de Instagram, @Indoauto.es. Si estás un poquito corto de tiempo, escríbeles @Indoauto.es y aprovecha las mejores promociones. Un asesor se va a poner inmediatamente en contacto contigo. En Indoauto tenemos un Chevrolet para todos. Señores, nos tenemos que ir. Ahora sí, un gusto estar con todos ustedes. Disfruten su fin de semana tranquilo, en paz. Señor Ponce, ay, espero que sábado, en algún momento podemos jugar FIFA. Hay que reactivar algunas actividades aquí en Tiempo Extra. Me voy a despertar mañana a las 4 de la tarde. Nos vamos. Chau, chau. Pasen bien. Juguemos FIFA.